que pensar, ¿vale? Bueno, yo os traigo un blog como los de antes, un bloguecito de parkour, ¿vale? Me lo habéis pedido mogollón de vosotros, me habéis preguntado en comentarios de estos últimos vídeos, ¿por qué ya no subes parkour? ¿Por qué solo subes saltos al agua? Bueno, pues la respuesta es sencillita y es porque hace un calor que te mueres. Hace mucho calor aquí en Madrid, a lo largo del día podemos ponernos en 30 y muchos grados, casi 40. Entonces sí que entrenamos, lo que pasa es que lo hacemos cuando baja el sol, tirando a tarde. Solemos quedar sobre las 7, las 6 y media, 7, 8... y no nos da para grabar un vlog antes de que se vaya la luz. Por eso pues entrenamos en verano, pero no solemos grabarnos. Aparte de que nos apetece mucho más pues saltar al agua y estar fresquitos. Son las 6:15 casi. Y nada, ya estamos en la zonita para empezar a saltar. Soy el primero que llega, estos imagino que irán llegando a lo largo de la tarde. Así que nada, vamos a ir calentando y esperamos al resto. Muérete, muérete. Te mueres. Tío, no te mueres. Ahí está. ¿Ya te ha venido, loco? ¿Qué ha aparcado tú? Ya, ¿eh? Bueno, pues ya va llegando la gente. Nos faltan Schiffer y que yo sepa Camacho. Y empezamos ya aquí. ¿Has visto, primo, mi gafita? ¿Dónde las compro? Que me las compro, ¿eh? En el rastro, tío. 5 pavos. En el rastro, joder, pensé que eran. La gente dice, no tienes para unas zapas y tienes para unas gafas. Ya, pues. 5 pavitos, son, hermano. Están muy guapas, ¿eh? Y las zapas. ¡Oh, Dios, ya todo rota! Yo no tengo dinero para eso, mi hermano. ¿Tú no serás la persona que calienta más efusivamente del panorama? Eso está bien, chaval. Ya que nunca caliento, pues, a ver. Tú hazlo un rato esto así, pero un buen rato. Bueno, ya llevo un buen rato saltando. Si te cargas esta pina, cuando la descanses así, ya verás, chaval. Te calienta así, en esta roca que lleva el sol desde las 3 de la tarde, pones aquí y te calienta. Aquí cada uno con sus métodos, ¿eh? Estás mazo de loco, ¿eh? Joder, Guille, que no, claro, como no lo ha hecho hoy el retour ni una vez. Ha ido ahí, lo ha hecho justo donde estaba la luz esa, ¿eh? Tú has ido reventado, chaval. Tío, ¿dónde la luz? En el faro ese. En el faro, foco. Ah. Buena reacción. ¿Qué dices? Tenías que tirar desde la valla. Este chaval arriba ya. Si llega bien, ¿no? ¿Qué dices? No sé, yo no llego bien. Yo te aseguro que no llego bien. Ajá. ¿Te poses o qué? Sí. Papi chulo. A ver. Esto es un arte también, chicos. El arte de los desposes. Ahí está el profe. El profe, ven. ¿Tengo que ir a enseñar? Sí, por favor. Así, ahora más que nada los suscriptores. A ver, así, así voy bien, ¿no? Ya te he hecho chulí con la camisa. Así voy bien. ¡Oh, Dios! Nosotros somos aprendices, chavales. Aunque no vamos mal, ¿no? Tengo que ser profe, no está mal, no está mal. Practicando todos los días frente al espejo. Hay que saber el control de sombras, es lo más importante. Vale.
los contrastes, ¿no? Tío, como hay alguien trabajando ahí, se va a partir la polla. Me tengo que comprar un ¡LOL! Te has tirado sin mirada, ¿eh? Sin miradísimo. Mirad quién viene por ahí. ¿Quiénes vienen por ahí? ¡Camayen! ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué tal, tío? ¡El Cifer! ¿Qué yo digo de cuando lo tapo? Bueno, el Camacho viene en fire, ¿eh? Meter el frontecito. Venga. ¡LOL! Pues nada, chavales, nos cambiamos de zona, ya hemos terminado la zonita hasta de los brazos, estamos súper congestionados, no hemos parado de entrenar en hora y media que hemos estado ahí. ¿Qué va a hacer? ¡LOL! Yo quiero. Hay que hacerlo. Pues graba, Combin. Hemos venido aquí, se han subido aquí de repente, que son los baños de Juan Carlos, y han subido para hacerse este western. Desde aquí. Ahí. Tú, mira que me encontraba. Uy, pensé que ibas ya tú. Está perfecto, ¿eh? El grado de hundimiento del césped es de un 3%,44, así que va bien. Ajá. Muy bien, ¿eh? Me lo he tapado mazo esto. ¡Espada! ¡Cógela, cógela! ¡Pasa! ¡Buena! Espera, que me llegan los huevos, ¿sabes? ¡Niño! No, 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 muy bien. ¿Qué coño has dicho, tío? Gruñón. No, tío, está fatal. Es que es lo peor a pisar eso, chavales. Que no te quejes tanto, pichón. Vale, vale. Bueno, niño. Sí,
tiro así, tú. Hostia, tío, no es hacer tricking. Bueno, aquí esta gente está ya estirando. Estos siguen haciendo doble core, como niño. Bien, 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 bien. Vale, vale. Bueno, Camacho me quiere sorprender con sus skills. De gaditano. Que en mi vida yo he sido tricky. De gaditano loco. ¡Vamos! Bueno, ¡vamos! ¡Vamos, niño! Bueno, y os preguntaréis por qué yo no estoy saltando mucho ahora cuando nos hemos puesto a hacer mortales, y la razón es la espalda. Todavía me duele mucho la espalda de la lesión que tuve. Ayer forcé, ayer estuve entrenando mogollón y he venido de hecho un poco resentido. Es lo que hay, chicos. Yo quería tirar el cuádruple core. Están estos haciendo doble, yo estuve el otro día haciendo triple y dije mañana cuádruple, pero no puedo por la espalda. Así que nada, chicos, solo os puedo decir que os suscribáis. Mira, 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 ahí la fotito. Los suscriptores. Chavales, bueno, ¿cómo te llamas? Guillermo también. ¿Guillermo también? ¿Cómo? Vamos, tocayo. ¿Cuántos likes? 50.000 likes. ¿50.000 likes? Se ha colado. No se ha colado, hermana, que pedí 50.000 likes. 50.000 likes, os parto la cara a todos, chavales. Activa la campanita, activa la campanita. Vamos, vamos, niño, vámonos. Ahí la despedida todavía. Ahí estamos. Vale, pues ya sabéis, chicos, sed buenos.